Arratsaldeon danori, mila esker etortzeagatik, eta gaurko itzaldi honekin ziklo berri bat hasten dugu. Gaur tokatzen zaigu Montxo Agirrezabalekin, eta batez ere berriro errepikatu nahi dut eskerrik asko etortzeagatik, kontuan izanik daukagun egoerarekin. Bueno, gaur itzaldi neko berezia dugun ikuste dut, oso ondo pasatuko dugula. Euskeraz titula eman diogu betidanik arima eta historia duten Gasteizko dendak. Ezke momentu guztiak eskuetatik joaten zaizkigu atzen artetik uraren moduan. Baina momentu hauek ez desagertzeko betiko hor ditugu Jose Ramon Agirrezabal bezalako arrizkalariak. Nik esango nieke momentu arrapatzaileak, nik uste dute arrazkilariak momentu arrapatzaileak direla. Gaur Gasteizko denda zaharrak ikusiko ditugu, batzuk oso ezagunak, beste batzuk ezain beste, baina guztiak arima handikoak eta historia luzekoak. Tenemos hoy, para dar comienzo al onceavo ciclo de conferencias de Celedones de Oro, a José Ramón Agirrezabal Sanz, Moncho, más conocido como Moncho, ¿verdad? Un vitoriano nacido en Vitoria en 1954, licenciado en veterinaria por la Facultad de León, que ha ejercido como funcionario de la Diputación Foral de Álava durante más de 30 años, amante de todo lo alavés, glorioso incluido, y muy atraído por la fotografía en una provincia, me llama la atención esto, como la nuestra, dotada de un gran patrimonio histórico, cultural y paisajístico tan valioso como, por desgracia, a veces tan desconocido. Bien, desde 1995 es miembro de la Sociedad Fotográfica Alavesa y durante 5 años se ha formado como alumno de fotografía en el Departamento de Imagen de nuestra Bicentenaria Escuela de Artes y Oficios. Tiene distintos premios de fotografía. Así tenemos, por ejemplo, el primer premio del Certamen Nacional de Fotografía Taurina de Daimiel, primer premio del octavo concurso fotográfico memorial Silverio en Béjar de la Frontera, Béjar de la Frontera, Cádiz, primer premio del concurso fotográfico de Cigoitia y mención especial en el memorial María Luisa. Igualmente, ha realizado diferentes exposiciones, algunas de las cuales sirven de base para el contenido de la conferencia de hoy. Concretamente, conozco muy bien la que hiciste en la Sala Araba de toda la vida, además nos encontramos ahí precisamente, una exposición a la que creo que fui 3 veces, me parece, porque merecía la pena y había que profundizar en ella. Decía antes en euskera que los momentos de la vida se nos van como el agua entre las manos, creo que eso lo ha dicho Moncho en alguna ocasión, y la única manera de perpetuar eso es la labor que hacen los fotógrafos y en este caso Moncho Agirrezabal, captando ese momento, captando ese lugar, captando esas personas, pues para que no caigan en el olvido. Y sobre todo teniendo en cuenta comercios vitorianos que forman parte del alma de la ciudad y de la historia de la ciudad. Creo que lo vamos a pasar muy bien y todo tuyo. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, por la presentación. Bueno, de paso quiero presentaros a Marianela, que es una sobrina virtual mía, es la hija de unos amigos, de mis mejores amigos, y es la que ha hecho el montaje audiovisual y la tengo aquí un poco de asesora técnica por si algo sale mal. Bienvenidos, muchas gracias por estar en esta sala hoy con la que está cayendo, tanto por el tema sanitario como por estas nochecitas fresquitas de enero que no apetece, lo que apetece es quedarse tranquilamente en casa. Muchas gracias de verdad por estar aquí. Os voy a tutear porque creo que un tuteo educado a corta distancias, este escenario parece que rompe un poquito el ambiente y yo me gustaría tutearos, no creo que a nadie le moleste, porque viendo el ambiente de esta sala, a mí esta sala siempre me ha gustado mucho, viendo las caras, las medio caras que se ven desde aquí con lo de la mascarilla, pues el ambiente vitoriano, lo nuestro que tenemos que proteger y conservar, y creo que merece la pena el tutearos. Estamos a 18 de enero, todavía estoy en plazo de desearos un buen año 2021, con la que está cayendo también.
A ver si poco a poco vemos la luz al final del túnel, lo pasado, pasado está, y que mes a mes, o semana a semana, o mes a mes, pues vayamos, como decía, un anuncio de bueno, no hago propaganda, de Nescafé, los buenos momentos, Nescafé, ¿os acordáis? Los buenos momentos de tomarse una caña o un vino con buena compañía, de ir simplemente andando por la calle, aprovechando el momento, la situación, y de no ir con las gafas, como en nuestro caso los gafosos, empañadas por este tema de la mascarilla. Creo que, como vitorianos, ayer se celebró la feria, la rifa de San Antón. No sé si os ha tocado algo. Es difícil porque al final son 30.000 boletos, las probabilidades no son muchas. Y a mí, sin embargo, sí me tocó algo. Pero no de los 10 premios oficiales que figuran en la rifa, sino el premio gordo de poder estar aquí hoy con vosotros. Cuando en su momento yo planteé a la institución Celedones el poder incluir esta charla en el programa oficial, hace ya más de un año, igual José Mari, me parece, hace mucho tiempo, pues bueno, un día se me confirma que sí, y para mí fue una ilusión terrible el poder formar parte de estos ciclos, el estar aquí, repito, y para mí es un honor, pero no lo digo porque estas cosas siempre hay que decir muchas gracias, sino un honor poder estar aquí y poder formar parte de las decenas de personas que durante 10 años han venido aquí a contar y a hablar cosas de las nuestras, de lo nuestro. También quiero agradecer a los comercios, ya veo aquí algunos comerciantes que han participado en este proyecto, que son los verdaderos protagonistas. Sin ellos, pues no estaríamos aquí hablando de nada. Y también hay que decirlo al Departamento de Consumo y Turismo de la Diputación Foral de Álava, que fue la que se enganchó a esto para que todo esto no se quedara nunca escondido o guardado en un cajón, o ahora últimamente, como es todo fotografía digital, guardado en el disco duro de un ordenador. Es importante que luego hablaremos un poquito de esto, el llegar a divulgarlo. Gracias a Marianela, que como os he dicho es la asesora técnica, que es la que ha hecho estudio audiovisual, que vais a ver luego. Y que no se me olvide, gracias a Miguel y a Indica, que son de la Sala Vital, a los cuales les he vuelto locos a los dos los últimos días, porque bueno, hoy me decían que era demasiado detallista. Lo que yo creo que hay que intentar que las cosas salgan bien, pueden salir mal, pero por lo menos poner todos los medios, y a mí me preocupaba mucho pues el equipo que había que emplear, el tipo de letras, si se veía bien la pantalla. Entonces, gracias también a ellos, porque todos formamos o forman parte de esta cadena de agradecimientos que os estoy diciendo. El esquema de la charla, para que calculéis los tiempos, yo voy a hablar durante más o menos media hora, os voy a explicar toda la historia del porqué del proyecto de toda la vida, Comercios con Alma y con Historia. Creo que es muy importante, Comercios con Alma y con Historia. Entonces, voy a hablar como una media hora, luego veremos el audiovisual, que dura 17 minutos. Se han hecho un montaje con las fotografías, dándoles un poco más de chispa, porque si no, era muy monótono empezar aquí a proyectar otra vez fotografías, que ya habréis visto muchos de vosotros en las exposiciones. Luego, al final, haré una breve intervención después del audiovisual. Estaremos después en el turno de ruegos y preguntas. Y finalmente, a la salida, os podréis llevar un catálogo que editó la Diputación de Álava en el año 2019, con las primeras 51 fotografías que formaron parte de la primera exposición que se celebró en diciembre de 2018 y enero de 2019. Es un catálogo que además lleva una pequeña historia de cada comercio, es interesante, y lo daremos al final de todo, para que os lo llevéis un poquito de recuerdo. Bien, origen del proyecto. Yo me considero muy vitoriano, seguro que no más que vosotros. Y en casa siempre ha habido, tanto mi padre Ramón como mi tío Elías han sido muy vitorianos y eso se hereda, ¿no? Yo recuerdo, mi padre Ramón era, bueno, José Mari, recordaréis, José Mari Sedano, el dos veces del Edón de Oro, trabajaba, era periodista, y no sé si recordaréis que tanto en El Pensamiento a la vez como en El Norte Express, que eran periódicos vespertinos, salían a la tarde en Vitoria, había una sección que era Se ve, se oye y se cuenta, no sé si recordaréis. Y no eran artículos, un artículo al uso, sino que eran pequeños bocetos de cosas que pasaban en Vitoria. Y mi padre, que era un poco inquieto, enseguida la llamaba, José Mari, que he visto no sé qué, que he visto no sé cuántos. Y al día siguiente, una vez recuerdo que hablamos en los años 60, que mi padre ve una mujer en un tractor faenando en una, laborando en una finca, y le llama la atención. Años, hoy estamos aburridos de ver camioneras, conductoras de Tuvisa y demás, ¿no? Pero en el año 60, entonces le llama José María, y José María al día siguiente, me dice mi amigo Ramón que se ha visto una... O sea, eran todo noticias de este tipo, chascarrillos que iban incorporados a la sección Se ve, se oye y se cuenta. Y luego mi tío Elías, que también en,
bueno, fue Celedón de Oro en el año 67, y creo incluso, Javier, que hubo una temporada que las juntas de la institución Celedón se hacían en un choquito que tenía en la calle Angulema. Sí, era muy amigo de Alfredo Donay, y Alfredo Donay era ebanista, y bueno, nosotros vivíamos en Diputación, calle Diputación Foral 7, tercero, y mis abuelos en el primero. Y bueno, Donay venía mucho pues a arreglar un mueble o de visita, venía siempre con mi tío, y al final, bueno, se quedaban a merendar. Yo era un chaval, yo tendría 14 o 15 años, y bueno, puedo presumir de que yo he visto a Alfredo Donay a un metro de mí cantar canciones de las suyas. Yo ni siquiera con esos años posiblemente sabría que esas que eran de él, ¿no? Pero bueno, ver a Alfredo Donay cantar sus propias canciones pues tiene su punto, ¿no? Al vivir en la calle Diputación, yo era el recadista oficial de la familia. No sé por qué, tanto mi madre como mis abuelos me mandaban muchos recados, y recuerdo una serie de comercios, que seguro que los tenéis en cuenta, que estaban en Diputación y aledaños, que los cuales, pues bueno, a mí me han dejado mucho impacto, porque ya no se ven esos comercios con ese aura, con esa personalidad, ¿no? Uno era Ultramarinos Viñaspre. Y yo de Viñaspre recuerdo cuatro cosas. Las latas de Colacao, de colores verdes, amarillos, rojos, muy llamativas, que eran de kilo y que a su vez, cuando se gastaba, se consumía el Colacao, servían para guardar legumbres. Incluso algunas tenían etiquetas de lentejas, garbanzos, ¿eh? No sé si recordáis, porque también en aquella época también se reciclaba. Y el Colacao, esas latas, luego se quedaron. Yo tenía unos tíos en el quinto piso que es que dejaban todo, tenían todo tipo de latas porque consumían mucho Colacao. Recuerdo las bacaladas, a mí eso de bacalada me suena muy raro, pero creo que se llamaban las bacaladas, que era bacalao salazonado, eran triangulares, muy grandes, estaban siempre colgadas encima del mostrador y se cortaban con una especie de machete basculante, no sé si recordáis, se ponía pero igual pesaba dos, bueno, era no sé, había de diferentes tamaños, no sé si me alejo no me veis. Y entonces con el cuchillo se daba una serie de cortes transversales y longitudinales y al final ya te llevabas el trozo de bacalao luego para desalarlo y demás para cocinar, ¿no? Y recuerdo también los famosos barriles de arenques de Noruega, puede ser, eran noruegos, perfectamente en capitas, colocados en círculo, todos iguales, parecían fotocopias. Eso era pescado azul, y en vez de tener omega 3 tendrían omega 333, porque eso era terrible. Eran muy fuertes, ahumados, eran muy fuertes, eran. Y lo recuerdo, hace poco en Andalucía vi un Ultramarinos de paso y tenía un barril y me recuerdo mucho, aquí en Vitoria, yo creo que hace años que no se ven, los famosos arenques de Noruega. Y también recuerdo, que también seguro que sabéis, veo aquí una persona esta charla es para mayores de 65 sin reparos, porque esto te estará ahí todo sonando a chino. Cuando ibas a por aceite a granel, porque no sé si entonces habría también, me imagino que sí, envasada, pero bueno, a mí me mandaban con la botella de cristal de litro a por aceite, había una especie de máquinas con una metías el grifo, te llenaban a granel y con el aceite a casa que llueve. Bien, también por cercanía recuerdo mucho la droguería Buesa. La droguería Buesa para mí era un compendio de olores de olores. Si alguien me pudiera dar ahora mismo una botella con aire de la droguería guardado allí y lo pudiera oler, reconocería que era el olor de droguería Buesa. Estaba en la esquina de calle Prado con calle Diputación y, bueno, como os imagináis, vendía de todo. Vendía desde colonias, perfumes, jabones, los jabones estos lagarto que parecían ladrillos, detergentes, gasolina que se utilizaba para limpiar las manchas de la ropa, petróleo para los candiles, lejía, pinturas. O sea, aquí había una mezcla de colores que era a mí me resultaba impactante solamente el entrar en la droguería, que era de por un momento fue viuda de Ricardo Buesa, que creo que fue alcalde de Vitoria. Y hace poco, mirando un catálogo de fotografías de un concurso de aquí de la Vital del año 89, apareció una fotografía que no creo que fuera del 89, yo creo que para el 89 ya estaba cerrada Buesa, que se veía la portada y ponía droguería-cepillería. Yo jamás recordaba, y la foto lo dice así, droguería-cepillería. Entiendo que venderían cepillos estos de madera para rascar el suelo, como se hacía antes, pero bueno, que el término cepillería yo creo que no lo he visto en ningún sitio más que en esa fotografía que habla de droguería Buesa. Y ahí sí que yo recuerdo muy bien ir a por masilla. ¿Os acordáis qué es la masilla? Para los cristales, una masa, pues masilla. Vete a por medio kilo de masilla. Bien. Te la ponían a peso
Y bueno, como la palabra dice, era una masa muy maleable, se movía, se podía hacer bolas con ella, se podía. Y se utilizaba, entonces no había ni cristales Climalit ni silicona. Entonces, cuando se ponía un cristal en una ventana, se ponía unos clavitos pequeños para que el cristal no se venciera, pero a la vez, en todo el perímetro, se ponía la masilla con el dedo y luego con un cuchillo se dejaba un poco igualada. A los pocos días se secaba, se quedaba dura como una piedra, y además de sujetar el cristal, evitaba que entrara frío por el lateral, por lo que es el marco de la ventana, ¿no? Y creo que estaba hecha de algo de pescado, no sé si sabréis, de subproductos de pescado, aparte de harina, no sé qué llevaría, pero que llevaba, yo la idea que tengo, yo muchas cosas de las que os voy a contar las tengo metidas en el cocorote, que igual al final algunas os estoy metiendo un petardo, ¿eh? No, yo creo que era así. Era un subproducto de pescado y sin embargo no era una cosa que oliera repugnante, que fuera un olor desagradable. La masilla, que era de color ocre, normalmente era un color amarillo ocre. Bien, pasando a la Virgen Blanca, ya llegamos a Ferretería Marañón. Ferretería Marañón había tres o cuatro chicos atendiendo, con unas batas grises, puede ser. Había una persona pequeñita, que no me diría igual unos 60, y nada más entrar al mostrador, había un montón de cajones ahí enfrente, cada cajón tenía una cosa distinta. Entonces yo me mandaban, vete a por 5 tornillos de este. Y como antes éramos educados, incluso, no como ahora, pues decía, buenos días, por favor, ¿me da 5 tornillos como este? Y recuerdo el gesto de esa persona, que él cogía el tornillo, lo miraba, lo dejaba en el mostrador, se daba la vuelta, cogía la escalera, se subía 1, 2, 3 peldaños, los que sea, porque ahí había un montón de cajones, y sacaba 5 tornillos como el de la muestra. Y si llevabas una tuerca y le decías, ¿y otras 5 tuercas como esta? Pues lo mismo, miraba la tuerca, la dejaba en el mostrador, se corría hasta la escalera, la movía donde correspondiera y te sacaba 5 tuercas. O sea, la persona esta, los demás me imagino que también, tenía perfectamente controlados los decenas de cajones que había allí y qué es lo que había en cada uno de ellos. Y también recordaréis que se compraban algunas veces, vete a Marañón por 0,5 kilo de clavos, al peso, como si fueras a comprar boquerones, igual. Entonces te los ponían, te los pesaban en un papel de estraza y carretera a casa con el 0,5 kilo de clavos. Bien, yo a Casa Kiko también iba, Casa Kiko iba, pero no iba a comprar, porque yo en Casa Kiko los helados los tenía por la patilla. Porque no sé por qué mis padres eran amigos de Carmen y Enrique Puente. Carmen tenía la tiendita de ropa de niño, justo pegado a Casa Kiko, y Enrique pues era maestro, pero en verano abría la heladería. La heladería que es donde hoy está el Movistar, en la Plaza General Loma, ¿no? Movistar. Y por cierto, hay una columna de hierro que es la misma, ahora está pintada de blanco, que es la misma, claro, es una columna maestra, la misma que había en su día en la heladería. La heladería tenía dos puertas grandes de madera, el suelo, la tarima de madera, unos bancos corridos, unos taburetes sueltos para sentarse, unas mesas, yo era un chaval, que pesaban mucho porque eran lo de la parte horizontal era de mármol y el resto era hierro forjado, parecido al de las máquinas de coser, ese pesaba para moverlas, claro, yo ya digo, era un chaval, no tenía fuerza. Y al fondo estaba el mostrador. Y claro, no es como hoy vas a donde Breda y bueno, Ramón tiene allí 20 variedades de cada lado, ¿no? Ahí había Sota, Caballo y Rey. Y había un panel de madera al fondo donde te explicaban las variedades de helado. Mantecado, chocolate, fresa, nata y limón. Yo creo que no había más. Y era una especie de cuadro de madera con unas tablillas en las que ponía el nombre de cada helado. Metías la tablilla horizontal y leías lo que había. Si un día no había chocolate, se quitaba la tablilla de chocolate, se quedaba el espacio en blanco y sabías que ese día no había chocolate. O sea, una cosa terriblemente práctica. Y luego la leche helada. He leído mucho por ahí leche merengada, y esto os lo digo, antes os he dicho que os igual os engañaba, esto os lo digo seguro. En Casa Kiko jamás he oído hablar de leche merengada. Siempre era leche helada, porque era leche helada la que se utilizaba. La leche se compraba en Lactos Heredia, que era un almacén, me imagino que compraría leche a las vaquerías de la zona, creo que estaba por la zona de Betoño, por ahí, Lactos Heredia, y la ración estándar de la leche helada era medio vaso de leche, leche fresca porque se refrigeraba, un cacito de leche helada, tenía una heladera, era preciosa, era de cobre, ahí echaba el líquido de cada elemento, si era de vainilla, de mantecado, el mantecado, si era chocolate, chocolate, era un motor eléctrico y con una especie de remo pequeñito iba dando y se iba helando, era curioso, alrededor había hielo
y se iba helando en mi, por minutos, se iba haciendo el helado. Luego el truco era saber cuánto tenías que parar para que no quedara ni muy ligero ni muy espeso, ¿no? Y bueno, la leche helada, luego era el típico helado de nata, la canela, que es imprescindible. Y al principio había unas cucharidas de madera que eran más ásperas, eran como de madera esta de palillos. Luego ya hubo de plástico, con las pajitas de plástico, el vaso de plástico. Y deciros que Casa de Quico viene de Francisco Puente, que era un señor, no sé si de Francisco, Paquico, o sea, Paquito, Paquico, Quico, pero el nombre de Casa de Quico o Casa Quico viene de uno de los anteriores dueños, que se llama Francisco Puente. Bien, ¿por qué este proyecto? Pues un poco por nostalgia y otro porque, como modesto fotógrafo, yo me gustaba o que quería hacer un pequeño homenaje, una pequeña consideración a estos comercios, que es impresionante, que han estado décadas, todavía quedan 15 que son centenarios, décadas entre nosotros y que forman parte de la historia de Vitoria y no le damos la importancia que se merecen. Un comercio que Farmacia Puente, 1826, si casi tuvieron que ver la batalla de Vitoria. Cualquier de principio del siglo XX, han pasado la Primera Guerra Mundial, la famosa gripe española, que no era española, la primera dictadura de Primo Rivera, la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, la dictadura de Franco, la transición, la pandemia, la competencia con el comercio de Internet. Es que lo tienen todo y los tíos siguen ahí al pie del cañón, es increíble. Yo no pretendo con esto, pues, no sé si conocéis a Santiago Arina, Guinea, López de Gereñu, Arqué, que eran Querejazo y Arocena, eran fotógrafos que han inmortalizado Vitoria, la Vitoria de blanco y negro que podéis ver. Ahora hay una sección en el correo, que suele ser, no sé si diaria, de José Ángel Martín y de Guri, salen fotos antiguas y veis, todas son de los mismos. Estos fotógrafos hicieron una labor de documentación de la Vitoria en blanco y negro que digo yo que es increíble. Yo no pretendo en absoluto competir con ellos, pero sí que me gustaría que dentro de X años, 40, 50, si alguien ve este catálogo y ve que un tal Aguirrezábal pues hizo fotos y sacó unos comercios que todavía estaban por aquí pululando, pues bueno, para mí es una satisfacción muy grande. Comienzo, bueno, el comienzo, yo soy un gandú, luego veréis una foto, bueno, estáis viendo la foto de 2005, ya, por entonces ya tenía yo idea de empezar a hacer fotos de comercios y empecé en el 2014, 9 años. Eso de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, parece que no iba conmigo. Entonces, empecé en 2014, la primera foto está aquí Juan Carlos Alocén, fue la primera foto del 14 de febrero del 14, me acuerdo, acompañado de Marianela, que la llevaba de ayudante. Y yo tenía un problema, no había una relación oficial para poder hacer. La idea mía era hacer comercios de un mínimo de 50 años. No sé si este ruido es mío que me muevo, posiblemente será mío. De 50 años, pero no tenía ninguna relación en la que basarme, ¿no? Entonces yo sabía, como todos sabemos, qué comercios eran los más antiguos y yo me hice un pequeño dossier de 4 páginas en el cual pues me presentaba. Yo nunca iba con la máquina, con la cámara de fotos, diciendo, oye, vengo a hacer unas fotos. Yo siempre me presentaba, explicaba la historia, quién era, los comercios que quería incluir, por qué lo quería hacer. Y bueno, yo iba a título totalmente personal. Yo ni era de la Diputación, ni de Turismo, ni de Ayuntamiento, ni de una revista de, no sé, dato económico. O sea, yo iba por libre y yo me quedé impresionado de cómo me recibieron todos los comerciantes. O sea, como siempre he dicho, no es que me dejaran pasar a la tienda, es que me dejaban pasar a la trastienda, sin conocerme de nada. En algunos casos, pues me sobran dedos de la mano para contar 4 comercios que no han querido participar, lo cual es totalmente respetuoso, por supuesto. Y a medida que iba hablando con ellos, yo me daba cuenta lo difícil que me podía parecer entrar en esas casas y, sin embargo, al final fue facilísimo. Luego se dice en el texto, no están todos los que son, pero sí son todos los que están. Por mi culpa, por empezar tarde, por algún despiste, si me han escapado comercios con uno concretamente Ultramarinos, Elgea, en la calle Florida, quedé con la señora, me fui de vacaciones, volví de vacaciones y había cerrado ya. O sea, se me han escapado muchos, pero son todos los que están. Tengo que tirar de chuleta.
Sí, la idea era siempre un proyecto fotográfico, pero luego te das cuenta que hablando con ellos te contaban su historia, ¿no? Su desmoralización. Es que esto me va bien, pero es que mi hijo no quiere seguir y va a tener que cerrar. Me quedan 3 meses para jubilarme y cuanto antes mejor, porque esto está muy mal. Y claro, lo que es una cosa fotográfica se acaba convirtiendo en una cosa social. Y te das cuenta, repito lo de antes, que son cosas que se te van de la mano y que las estás perdiendo. Fases del proyecto. Bien, cuando se hace una cosa, primero, yo por lo menos para mí son 3 fases. Pensar lo que vas a hacer, hacerlo y evitar que se quede guardado en un cajón. Pensar, era claro, acerté, como se dice ahora, di en la tecla, porque di con un tema muy nuestro y muy actual y muy querido. A la hora de desarrollarlo, pues bueno, tardé lo que tardé. Y sobre todo, decía una tal Karin Kaufmann, que es la directora de Leica. Leica es una de las fábricas más importantes de cámaras fotográficas del mundo. Y decía algo que igual no entendéis, pero os lo voy a explicar. Dice, una fotografía no es fotografía hasta que no está impresa. Quiere decir que una fotografía hay que leerla, hay que ver lo que te quiere decir el que ha hecho la fotografía. Te puede gustar, no te puede gustar, pero lo que no es de recibo. Hoy se habrán hecho en el mundo millones de fotografías. La mayor parte se habrán visto durante un segundo y se habrán guardado en un teléfono móvil, en un ordenador y no servirán para nada. Si una fotografía no ve la luz y no se imprime y no se expone, es tiempo perdido. Gracias al Departamento de Comercio y Turismo, porque antes, claro, piensas el proyecto, lo pones en marcha, lo haces y luego hay que empezar a llamar puertas. Y yo llamé previamente a 3 o 4 puertas importantes de Vitoria, no voy a decir cuáles, y la respuesta es la de siempre. ¡Qué bonito! ¡Qué interesante! Pero no tenemos dinero. Bien. Hasta que llego donde Javier Oribe, que es el jefe de servicio de Comercio y Turismo, que hoy no ha podido venir, y me dice lo mismo. ¡Joder, qué bonito, qué interesante! Voy a ver si lo muevo con mis jefes. Y a poco tiempo me llama y dice, oye, adelante. Y de ahí nace la primera exposición con 51 fotografías de los años 18, a finales de 2018, principios de 2019. 51 fotografías que se expusieron en el Museo Vivat de la calle Cuchillería, en unas condiciones, bueno, había una cristalera que tuvimos muchos problemas y nos caían las fotos. Y, bueno, pero de esa exposición de 51 fotografías nació el catálogo, que es el que luego os vais a llevar, al que se ha añadido un poco, ya os he dicho antes, la referencia de las pequeñas historias de esos comercios. Posteriormente nos libramos por pelos en febrero y enero y febrero de 2020, y me acuerdo que la siguiente exposición que estaba programada se suspendió por la pandemia, por el estado de alarma. En enero y febrero en la Sala Araba, bueno, decir que en la primera exposición fueron más o menos unas 1.000 personas, pero en la segunda, que fue en la Sala Araba, y que había una persona encargada de la sala que contaba con un contador manual, las personas asistentes se contabilizaron 3.100 personas y aquí había ya 56, 5 comercios más, porque sobre la marcha, bueno, la última foto de comercio la he hecho en noviembre del año pasado, porque a veces te van diciendo, ¿sabes qué te has dejado? No sé qué, ¿sabes qué te has dejado? Y bueno, esa segunda exposición fue un bombazo, porque 3.000 y pico personas, hombre, si dice Eduardo que él ha ido 3 veces, pues hay que dividir por 3, pero esperemos que no sea así. Pero bueno, mover a nivel de pequeña exposición, no me comparo con la WordPress o estos montajes que hace Fernando en la Sala Araba, bueno, eso son palabras mayores, ¿no? Pero mover 3.000 personas quiere decir que has dado, como he dicho antes, que has estado en la tecla. Y como tituló Martínez Biguri en el correo, en la primera exposición, dijo, es una exposición para ver con la memoria. Y, joder, no se puede decir las cosas mejor, para ver con la memoria. Porque igual un fotógrafo profesional ve la foto, se queda, esto me gusta, esto no me gusta, aquí se le ha ido la luz, aquí ha quedado muy bien, aquí ha forzado el enfoque, tal. Igual no traspasa esa frontera de seguir investigando la fotografía. Pero la mayoría de las personas que van a ver el contenido, no la fotografía en sí misma, sino que van a bucear dentro de la fotografía, esas son las que le han sacado todo el partido a esta exposición. Porque yo muchas veces me quedaba un poco en la retaguardia y aprendía un montón, pues llegaban 2 personas mayores. Mira, este fulanito, este se llamaba tal, su padre trabajaba en no sé dónde. Antes de estar en esta tienda tenían en la calle no sé cuántos tal. O sea, aprendías historia pura porque esa gente sabía de qué iba la cosa. Yo he hecho exposiciones de cascadas de Álava, de paisaje. Bueno, que si los paisajes son buenos, las puedes hacer aquí, en Logroño o en Albacete.
Pero esta exposición no puede salir de Vitoria, ahora mismo está agotada, porque ya la conocemos todos y porque... ¿Qué van a pensar en Llodio de una fotografía, con todos mis respetos, Ignacio, de Deportes Zulaika, si no saben quiénes son las personas de Deportes Zulaika, ¿no? Entonces, la memoria y el bucear en las fotografías es lo que ha causado el mayor éxito de estas exposiciones. Bueno, vamos a ver, ya os he dado un poco... Ya estamos ya en tiempo. Vamos a ver el audiovisual. Dura 17 minutos. Creo que la música os va a sonar un poquito. Y bueno, al final haré algún comentario, pero repito, son fotos mejoradas, un montaje que ha hecho Marianela, que se llama Marianela Martínez de Treviño González Garibay. Como alguno de vosotros, cuando hace algún impreso y tiene que rellenar el apartado de apellidos, suele tener bastantes problemas por falta de sitio.
chusla y el hombre que lleva la capa se nos ha hecho Vitoria ciudad. Si dices José Barquillero o el tiro pichón de culebras, París se han acuchado a Valero, les parece esto una novedad. Dicen que ahora nos quieren hacer calles en el campo polaco, donde el valiente Leoncio Garnier quiso hasta el cielo barrar. Si se habla de balón, no le suena a Cilia porque entonces ni quien pierde de un solo piñón. Don Emilio es un gran campeón. Y hoy era el final a Galeón de la rana exhibición. Y los títeres de Micaela ni aquel tío vivo de Don Hilarión. No guarda porque es un lechón, no se queda ya celedón. Ya no existe la vieja victoria, ya no sabe nada. Ya nadie recuerda la ropa, nadie sabe que es casa de chusla. Y el hombre que lleva la capa se nos ha hecho Vitoria ciudad. Si dices José Marquillero o el tiro pichón de culebras, parecen la mancha de caballero, les parece esto una novedad. Dicen que ahora nos quieren hacer calles en el campo polaco, donde el valiente Leoncio Garnier quiso hasta el cielo volar. Dicen que ahora nos van a tirar el pabellón de la meta. Dicen que pronto ya no va a quedar ni un edificio de ayer. Con tanta destrucción no nos queda ni el rincón de Cucha a comprar un barro vacilón que nos guíe con la población. Si se habla de balón, no le suena a Cilia que picoces ni que empieces un solo piñón. Don Emilio fue un gran campeón. Y hoy era fundar a Marión en la gran exhibición. Y los títeres de Micaela ni aquel tío primo de Don Hilario. No guarda pollo su lechón, no se queda ni hace de don. Ya no existe la vieja Vitoria, ya no sabe nadie que se mentirá. Thank you.
Bueno. Muchas gracias. Gracias. Bueno, he dejado para el final la foto de los chicos que estáis viendo desde el principio, que es una birria de foto, porque es una diapositiva mal escaneada, es una birria de foto, pero tiene un importante valor documental. Hijos de Maximino Pérez, los chicos, eran ultramarinos de toda la vida, como estamos hablando de ellos, y se cerró en 2005, esta foto es de 2005, se cerró a finales de julio de 2005. Y yo conseguí, por medio de esa chica que está en el mostrador en sirviendo, que yo estaba entonces de clavero de la cofradía de la Virgen Blanca y ella era encargada de un misterio, conseguí que me intermediara para sacar una foto. Y esa foto yo creo que es de mediados de julio y es de las, creo que es de las últimas, o la última foto, nunca se puede decir la última, que se sacó en el comercio de los chicos. Y tiene otro valor importante, que está hecha desde una escalera y entonces tiene una perspectiva muy interesante, porque ya sabéis la magia de los chicos, que era el famoso mural móvil. A ver si lo explico bien, porque no tengo puntero, pero a ver si lo explico bien. Ahora mismo hay una tienda de ropa, creo que es, que está en postas número 16, creo que corresponde al portal de ahora. La puerta del fondo es la puerta del portal y a la vez es la puerta de la entrada al comercio. La chica... ¿Se ve? Sí. Esa puerta... Vamos a ver. En este sentido estaría la calle Postas. Hacia Dato iríamos por la derecha, enfrente estaría Ferretería Marañón o el Bar Marañón, no sé si en 2005 ya estaba el Bar Marañón, el estanco que hemos visto de Salinas en la esquinita esa, y aquí a la izquierda, en la calle Postas, pues donde bajaba la agencia de la Caja Vital, donde baja Celedón. Entonces esa es la puerta de entrada. Si yo entro, yo vivo en el segundo, supongamos, y si yo entro a mi casa a las 12 del mediodía, que está la tienda abierta, paso por el portal, subo, cojo las escaleras y subo a mi casa. Si soy educado, doy las buenos días y si no, no digo nada. Pero si llego a las 2 de la tarde, que ya el comercio está cerrado, este mural móvil, por estos ejes de aquí, se mueve hacia aquí y fijaros en qué se queda la tienda. Se queda en nada, se queda en esto. Esta chica estaría en el portal. Si cerramos la puerta, se quedaría fuera del establecimiento. Y se quedaba, pues nada. Y bueno, y ver que el nivel del ultramarinos en cuanto a productos era 2005 en Vitoria, ya veía mucho, pero yo recuerdo que mi tío Elías iba a cenar en Nochebuena a casa muchos años y, hombre, para quedar bien siempre llevaba algo, ya hablo de los años 70, ¿eh? Igual, pues llevaba un par de botellas de Vega Sicilia, un champán francés que entonces, en los años 70, no recuerdo bien, pero no sería fácil comprar productos de esa calidad. Luego sí, luego al final... Este nivel que veis ahora en la foto, no creo que le envidie al Rincón del Gourmet del Corte Inglés, ¿eh? En proporción a lo que hablo, ¿eh? Hay una cosa que me planteo siempre. Ahora ya sabéis que en las comunidades de vecinos, que si las zonas comunes, las zonas privativas, si este portal, si este establecimiento durante su comercio invade una zona común, al final está utilizando una zona común dentro de una zona privada. Yo no sé qué acuerdos tendrían o cómo estaría el tema. Porque ahí, claro, oiga, usted está utilizando para su comercio el portal, usted tiene que pagar X, no lo sé, estoy diciendo porque son conclusiones que siempre, siempre... Bueno, aquí me mandaba mi abuela por vino de misa, no por moscatel ni a por mistela, por vino de misa, no sé por qué, dice, vete a por vino de misa. En casa siempre mi abuela sobre todo, a todas las visitas les daba una copita de vino de vino de misa, con una galleta María. Entonces, como los eran copitas pequeñas, el truco era partirla, yo también de vez en cuando pirlaba algo, ¿eh? Romper la galleta María, mojarla en la mistela, pero con mucho cuidado, porque si se reblandecía, cuando querías comerla se te caía. Entonces, había que estar muy al tanto. Bien, pues esto es el comercio de los chicos, que bueno, hace muchos años ya ha desaparecido. Anécdotas, os voy a comentar dos porque habría muchas después de tantos años. Edelmira es la mujer de Jesús, es la madre de Jesús Ruiz de Pinedo, de Confecciones Pinedo, en la calle San Antonio. Y todos los días, tiene 92 años, está hecha una chavala y todos los días baja a trabajar, como si fuera una dependiente más. Y bueno, ella comenta y dice, no, es que yo voy todos los días a la residencia de día, al centro de día. Y claro, la que no lo conoce dice, ¿qué vas a la Diputación? Y dice, no, a Confecciones Pinedo, al centro de día. Y luego...
La mercería Ibáñez comenzó su andadura en 1925 y Justino Ibáñez y luego su hijo Manolo iban todos los veranos a la playa de Deva en los años 40. Imaginaros si ahora Deva se va en un pispás, a Deva con la autopista. Imaginaros carreteras, años 40, cógete el coche, llénalo de trastos de calcetines y material y vete a Deva a vender a la playa cosas allí. O sea, el Tom Manta del año 1940 y tantos. Todo a 0,95 pesetas. El todo a 100, pero hace ya muchos años de anticipación. Y lo gordo del caso, que yo nunca lo entenderé, este hombre sería, Justino, sería muy emprendedor, muy trabajador, lo que queráis, pero la mercería, quien empezó poniéndola en la calle Cuchillería, se llamaba Mercería El Desastre. O sea, hombre, mucha perspectiva comercial no sé si tenía. ¿Os imagináis una funeraria que fuera funeraria La Alegría de la Vida? O sea, más o menos parecido, ¿no? La Peña Dulce, esto venía hoy en el periódico porque es muy curioso, la Peña Dulce, el padre de las tres hijas que están ya son mayores, que son las que están ahora, ahora hay tres hijas, tres hermanas con tres sobrinos, dos sobrinos y una sobrina, y se inauguró en el año 1939. Ninguno hemos vivido afortunadamente esa época, que yo sepa, y la Guerra Civil. O sea, imaginaros, en el año 39 pone una pastelería y empieza a conseguir aceite, azúcar, huevos y harina. Cuando estaba todo el país racionado. Tenía que ser una cosa muy curiosa. Ángel Ferreiro. Ángel Ferreiro, lo habéis visto, es el de Cuchillera Ferreiro, el chico de rojo que salía ahí. Yo quería una foto de fuera porque dentro era muy angosto, muy y fuera con esa decoración rojo de madera donde ponía el año y todo. Y le digo, Ángel, joder, por no dejarle allí al hombre firmes así en medio de la nada, digo, saca, pon un cuchillo, se ponte algo así. Y me sale el tío con dos cuchillos de medio metro cada uno, con un hacha, que vamos, el Rambo se queda pequeño al lado de Ángel Ferreiro. Y ya termino con Bordados Nati. Joder, Bordados Nati es curioso. Es una mercería muy pequeñita que está en la calle San Francisco número 22. Muy pequeñita. Y lo lleva María Jesús, que es la hija de Nati, que ya ha fallecido. Estos vinieron en los años 50 y tantos, vivían en la Rinzar y con lo del embalse vinieron a Vitoria, porque claro, se quedaban sin terreno, ¿eh? Y vinieron a Vitoria y bueno, pusieron arriba esto de bordados, un taller de bordados que era Nati, la madre. Y bueno, les fue tan bien que luego adquirieron abajo la tienda y ya pusieron una mercería. Y a mí me estaba contando, para el catálogo ese que he dicho, me estaba contando un poco la historia y entra una señora y dice, hola Nati, buenos días, ¿tienes calcetines? Compra los calcetines, se marcha y le digo, pero vamos a ver, tú no me acabas de decir que te llamas María Jesús y esta señora te ha llamado Nati. Y dice, sí, Nati era mi madre, todo el mundo me llama Nati y ya yo de toda la vida, pues Nati. Había una película, ¿recordáis? La leyenda de la ciudad sin nombre, ¿os suena? Pues esto sería la mercería de la propietaria sin nombre, más o menos sería yo. Quería terminar ya con algo que yo he llamado la ciudad apagada, que hoy también la periodista lo sacaba en el correo. Vamos a ver, cualquier calle de Vitoria tiene dos tipos de luces. Una luz vertical, fría, que es la de las farolas, que es fundamental para que andemos por la calle. Y una luz horizontal, cálida, que viene de los comercios. Y si esa luz se apaga, problemas, porque entonces nos quedamos con aceras llenas de escaparates vacíos. Se hizo una prueba en Salvatierra hace años que en la plaza del pueblo había varias tiendas cerradas y pusieron unas lonas negras en cada escaparate. Yo no estuve, me lo han contado, y bueno, era impactante ver allí una serie de telas negras que enseñaban que algo había cerrado. Desgraciadamente en Vitoria tenemos trozos de calles cerradas, barrios enteros que no hay más que la panadería normal y el bar de turno, y no podemos permitir entre todos que se nos apague la ciudad. Es una labor de la administración, por supuesto. Tiene que haber ejemplos a seguir en países muy, muy tradicionales, Austria, Suiza, Alemania, y hay pequeño comercio a Manta, y es un esfuerzo de ellos, pero también tiene que ser un esfuerzo nuestro. Y os explico porque si yo voy a un bar y me tomo un café que me cuesta 1,40, me cuesta tres veces más que en mi casa. Pero digo, bueno, en el bar tengo calefacción, he quedado con un amigo, estoy sentado, tengo el periódico, tengo el baño, y bueno, pago más. Pero si yo voy a una zapatería y estoy buscando un par de zapatos de 100 euros, pues resulta que en internet este mismo está a 70 euros. Y entonces no, sobre todo la gente más joven, no se pone a pensar, decir, vamos a ver, ¿cuánto cuesta la persona que me está enseñando los zapatos? Que me está enseñando tres tipos de zapatos marrones, negros o amarillos. Que los tengo los zapatos en la mano. Que me los pruebo. Que si el 43 me está pequeño, me da el 43 y medio.
que si me confundo y me lo pruebo mañana en casa porque al final me he confundido, lo puedo devolver y me lo recoge. ¿Eso no vale la diferencia entre el 100 y el 70? O sea, en el café sí que vale y en el otro no. Es algo que no acabo de entender, aunque sí que respeto que el bolsillo es el bolsillo y que, bueno, hay que mirar la cartera. Pero no podemos permitir, desde aquí me gustaría que saliéramos todos con el libro y con un deber de este, intentar explicar que el pequeño comercio es algo fundamental. Sabina, ¿recordáis? Eso sí se lo sabéis todos, decía que no me cierren el bar de la esquina, ¿recordáis? Pues yo quiero añadir eso, que no me cierren el bar de la esquina, que no me cierren la zapatería, la pastelería o la relojería de la esquina. Y como dicen los curas en la homilía de los domingos, sabéis que siempre después de la homilía suelen decir al final, dice, que así sea. Se acabó. Creo que hemos gozado todos de tu disertación. Lo que sí te puedo decir es que no sé si se nos dará el Celedón de Oro algún año, pero lo que sí te puedo decir es que desde Celedones de Oro lucharemos por el comercio local. Os voy a recordar que el próximo 8 de febrero tenemos otra interesante conferencia, la segunda de este ciclo, que es Pablo Uranga, Margolaria, por Ana Arregui Barandiarán. Esperamos a todos.